Programa. Oye, muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros. Mandamos para despedirnos, evidentemente, de nuevo un saludo a todos los jóvenes que nos veis desde muchos distintos puntos de nuestro país a través de Cadena Local. Para vosotros, ¡este aplauso! Y yo decía al comienzo del programa que me la iban a dar y no vea cómo me han revolucionado al público del plató. Miguel, Diego, Canijo, a toda la tru que habéis traído, a los delincuentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por aquí, ustedes, nosotros venimos que siempre. Nos sentimos aquí como en casa. Ahí está. Eso es lo que nosotros queremos. Y que, de y que el disco lo tengamos ya dentro de nada. El disco ya lo estamos grabando, hijo, ya tenemos las canciones de hace ya 30 años esas. Pero, Miguel, promete ahí en la cámara que lo va a presentar aquí. En prometo que el próximo disco que se va a llamar La arquitectura del aire en la calle lo presentamos los delincuentes en el Clan. Fumata de cuartillo debajo de un ladrillo por la vera de los chiquillos. Haciendo el escondrijo debajito de un botijo con el pachi que trajo el Kiko. Todo en la valenciana pegado a la ventana y paramos la venta grave. Si la cocina allí de pie. Sentan los escalones con camisa de botones destrozando las canciones. Y aprendiendo la lección de que antes de cantar no se podía humar. Y con guitarra de palo y el grupo no era tan malo, pero para mí fue peor que pisar un pino. Un ascensor, hostia que me entra la fatiga. Ay, eso sí, lo de humarme la oliva. Pero la niña mira al petardo, ya luego me mira a mí. Pero la niña mira al petardo, ya luego me mira a mí. Ese día de alegría en el que yo me reiría. Y ese día ya ha llegado y aquí estoy desconado escribiendo esta canción que forma parte de mi rincón. Y últimamente entre tanta gente yo me siento un delincuente. Ven temprano, no metas la mano, me siento el señor gusano. Fumata de ladrillo, cada maestrillo tiene su librillo.